amigos, bienvenidos al próximo video. El GPS me metió por estos andurriales. Yo pensaba que iba a ser todo pavimentado, pero me engañó, Google Maps tiene una efectividad del 90%, pero cuando agarra el 10% restante, te manda a cualquier lado. Me dijeron que son 10 kilómetros, unos arrieros a los que le pregunté en el viaje. La idea es llegar a la ruta 8 y de ahí llegar a Pergamino. Ese es el plan. Pero ya he perdido 2 horas dando vuelta con el GPS trucho este. Y se ha tomado unas copas, parece, el GPS. Tengo un vehículo adelante que me va tirando tierra encima. Más o menos va a la misma velocidad, así que no lo puedo pasar. Y estoy chupando polvo de hace un rato largo. Amigos, me parece que he logrado llegar a la ruta 8. Estoy casi seguro. Acá hay una vía de tren. Espero que no esté activa esa vía. Hace 1 y medio. Parece que no estaba activa. Esta es la ruta 8, si no me han engañado. Todavía voy a llegar de día, parece. Qué lindo que es el asfalto. Después de muchas vueltas y de varios kilómetros, estoy ahora sí, me parece, ya muy cerca. Faltan carteles. Voy hacia el oeste, se nota, el sol se está poniendo. Voy a hacer noche en Pergamino. Llegaste a Pergamino, dice el cartel. Perdón el sol, amigos, no lo puedo correr de donde está. Ahí lo puedo destapar un poquito. Estamos en el suelo pergaminense. Ajá. Sé que llegaba de noche. Qué vueltas, cómo me hizo errar el GPS. Mañana voy a estudiar bien el camino antes de seguir. Voy a hacer los deberes.
Esta sí que es una ciudad grande, ¿eh? Puedo leer los carteles porque están oscuros, el sol me impide leerlos. No los puedo ver, no sé qué dicen. No, imposible leerlos. Ahí sería el centro, me parece. Sé que no se ve ni medio, amigos, pero así estoy llegando, con el sol de frente, no me deja ver absolutamente nada, a mí tampoco. Pero calculo que estoy cerca del centro, ya estoy en el centro. Son palabras mayores, Pergamino, ¿eh? No sabía que era tan grande. Es una ciudad imponente. Acá hay una plaza, ¿será la central? Está toda la gente. Ahora la voy a mostrar. Voy a parar acá, si puedo. Como se ve, no hay casi lugar para estacionar en ningún lado. Voy a intentar parar y sigo en la plaza, que ya les digo que no sé cuál es. Acá estoy, amigos, en la plaza que les mostré recién de costado, en penumbra. El sol ya, como pueden ver, está acostándose. Hay mucha gente en la plaza. Veo familias, veo niños, veo grupos de chicos, adolescentes. Y hay un hombre grande filmando. Estoy en la Plaza Miguel Dávila y fíjense, es un mundo de gente. No voy a pisar el césped, me iba a poner pisando el césped, pero no. El césped bastante ralo, como se ve de todas maneras, ¿no? Bueno, están en su apogeo los chicos en este momento. Acá está la vieja y querida calecita. Fíjense la cantidad de gente, no sé si se llega a apreciar. Está medio Pergamino acá. ¿Existe la sortija todavía o ya no existe más? Creo que no, ¿no? Bueno. Queda poca luz, pero algo se ve, ¿no? Acá abajo. Así está Pergamino cuando cae la tarde. Ya empieza a refrescar, ¿eh? Las noches son frías ya. Hola amigos, ya es otro día, estoy recorriendo las callecitas de Pergamino. Acá encontré una plaza que tampoco es la principal, me parece. Vamos a recorrerla. Una de las plazas de Pergamino. El sol está en el naciente, ¿eh?
Es temprano, hay poca gente, por supuesto, porque es sábado. Y acá una bella estatua que todavía no llego a verla. La estatua de San Martín y la Libertad. No se ve muy bien porque el sol está opuesto. Hermoso monumento. Y acá la vista de la plaza. Todavía sin gente. Acá encontré la municipalidad, prolijamente embanderada como debe ser, frente a la plaza principal, Plaza Merced, que es una plaza pequeña, pero ya vimos que Pergamino tiene montones de plazas. Esta plaza que está frente a la municipalidad y frente a la iglesia, que allá se la ve. Y acá, muy bien, Pergamino, banderita al tope, no es un pararrayos esto, es un mástil para bandera. Y ahí está, como corresponde, bien. Muy señorial la plaza, ¿eh? Iluminada la parte superior, porque el sol está muy bajo todavía. Y acá, en sombras el resto. Acá hay un cartel. Estoy en un costado de la plaza y acá cruzando, o sea, frente a la plaza en una esquina, hay algo que es una reliquia, es una estación de servicio. Era una estación de servicio, fíjense qué tamaño pequeño, era un surtidor, ¿eh? Ahí va el surtidor, calculo, o tres surtidores, acá, acá y acá tal vez. Era un lugar mínimo, nada. Ahora, por supuesto, tiene otra finalidad que la desconozco, pero ahí tal vez vivía el que operaba la estación. Miren qué pequeña. Justo frente a la iglesia. Claro, venían 15 autos por día por ahí a cargar nafta en ese momento. Está sonando la iglesia. Estoy en el Parque Municipal de la ciudad de Pergamino. Ahí.
Pergamino está lleno de plazas, está lleno de verde, ¿eh? Es una maravilla. Hay poca gente todavía. Yo no tengo el 100% de seguridad que los sábados se pueda entrar acá, pero no había nada que me lo impidiera. Es muy grande, son varias manzanas por lo que se ve. Bueno, acá debe haber una pileta. Sí, acá hay una pileta cubierta. La pasé a la izquierda. Qué importante que es este lugar. Bueno, gente, me voy despidiendo de Pergamino. Bella ciudad, muy grande. La verdad que me sorprendió, lleno de plazas y de mucha población se ve. No tengo el número de población, pero realmente es una ciudad muy grande. Es una metrópoli, se puede decir. Bueno, yo creo que doy la vuelta entera acá y salgo nuevamente. Allá debe estar la salida. Hay un río que les quiero mostrar, a ver si puedo parar. Que lo vi recién cuando venía y me gustó. Todavía se ve muy poca gente. Bueno, ustedes vieron ayer a la noche lo que fue, ¿no? Yo les mostré las plazas. Ya estaba anochecido y estaba lleno de gente. Y siguió así hasta bastante avanzada la noche. Se ve que hoy la gente dijo descanso. Acá el camino cruza el río. Me pareció bastante importante. Bueno, esta es una pequeña cascadita artificial, como se ve, por el río que pasa justo por Pergamino. Allá hay otro puente, como les decía, mucho verde y muy bien conservado, ¿eh? Es un billar esto, ¿eh? Un campo de golf. Hermoso el lugar. Mis amigos, me estoy despidiendo de la ciudad hermosa de Pergamino, la ciudad verde, le diría yo. Estoy tomando la ruta 8 y volviendo hacia el lado de Buenos Aires. Estoy lejísimo de casa y me toca emprender la vuelta. Ya pronto emprenderé viajes más largos, ya los tengo planeados, vamos a ver si se concretan. Gracias, gente, por llegar hasta acá. Los reúno a todos en un fuerte abrazo. Y nos estamos viendo el próximo video. Gracias, amigos. Adiós, cuídense. Chau.